Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Una vez que ya estás dentro de la relación, ya le demostraste amor y de todo. O sea, que ya todo, entró la presa al cuadrito, eh, por así decirlo. Ya te ¿no? casó, Ajá. ahora te va a dejar en la jaula. No te va a soltar. No. Yo le decía, es que tengo ansiedad. Uh -huh. Porque yo, yo tenía muchísima ansiedad. Bajé mucho de peso y ella me dijo, no tienes ansiedad. Tienes shock postraumático por abuso narcisista. Su último elemento es llorar. Okay. Pidiendo perdón. Ajá. Primero pide perdón, pero si no está funcionando, inmediatamente se pone a llorar, pero como si estuviera viviendo la muerte de alguien. Seguramente te ha pasado que te metes en relaciones en las que sientes... Que, que algo no está bien, pero que no puedes estar sin esa persona, que no sabes cómo sería la vida sin esa persona. Si te ha pasado eso o conoces a alguien que le esté sucediendo, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive más libre hoy con un tema que creo que nos va a sacudir muchísimo porque hay personas que de repente se desarrolla una codependencia, se desarrolla una, un, un no sé estar sin ti y que seguramente o lo estás viviendo, te ha pasado o conoces a alguien y la invitada de hoy que nos va a hablar de esto es, es una invitada muy especial, ella es Annie Barrios, ella es... Terapeuta emocional con especialidad en terapias alternativas como flores de Bach, biomagn biomagnetismo, equilibrio de chakras y biodescodificación. Tiene tres maestrías en Reiki y cromoterapia, que es creo que la terapia a través del color, ya me lo dije ahorita, de la interpretación del color, que ya nos contará un poco. Actualmente imparte 16 cursos en video sobre equilibrio emocional. Seminarios presenciales de Reiki y Flores de Bach. También presenta conferencias motivacionales sobre autoestima y elevación de la conciencia. Participó en la más reciente Cumbre Mundial de Terapeutas Florales en 2021 y en 2022 y fue nombrada la terapeuta floral número uno de México, o sea, hay niveles, y una de las nueve mejores del mundo. Además, es escritora de dos libros: uno es Notas Mentales y el segundo es puedes vivir sin él. Además, es colaboradora en Radio Mujer, Grupo Promomedios, aquí en Guadalajara, y CBBA Radio en Houston, así como en Telemundo Houston. Ani, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, un temazo el día de hoy, tu libro, ¿Puedes vivir sin él? Cuéntanos un poquito quién eres y qué te lleva a, a, a escribir esto que, que nos compartes en este libro. Ay dios mío, quién soy es muy complejo de explicar. De una manera sencilla, digamos. Porque soy, soy muchas cosas, pero yo siempre pregunto eh, más allá de quién eres, qué eres, ¿no? okay. Perdón, al revés. La gente te pregunta quién eres y tú respondes qué, ¿Qué eres. ¿qué eres? Soy doctor, soy terapeuta, ¿no? Sí. Entonces yo siempre respondo soy un espíritu en un cuerpo humano intentando aprender de este plano. Wow. ¿Y qué me llevó a escribir este libro? Pues precisamente intentar entender el sufrimiento del divorcio uh -huh. y de la separación. Ok. Y de la codependencia también. Ok. Tu historia entonces tiene que ver con haber estado en una relación así donde tú te sentiste eh, muy codependiente, donde te sentiste atrapada, donde no vivías libre. Fíjate que este libro tiene algo particular. Eh, inició, lo escribí. En mi divorcio. Ok. Lo terminé cuando terminé con un novio después de mi ex esposo. Ok. O sea, te divorciaste. tuviste una relación tuviste narcisista. Un... Okay. O sea, dio un vuelco el libro. Yo no lo pensaba así. Ok. Y al terminarlo, terminó siendo un libro de apoyo para personas que están viviendo un divorcio, están viviendo una separación, que sí puede ser por codependencia. Pero que también puede no ser codependencia, sino eh, abuso narcisista. Ok. Cuéntanos de eso, porque como que últimamente se escucha más, ¿no? Del narcisismo. Bendito y... sea Dios. Ajá. Pero creo que todavía hay personas que no entendemos muy bien qué es eso de ser narcisista. Sí. Es que, mira, el narcisismo lo, la gente lo comprende como vanidad. Uh -huh. Como, ah, es que se cree mucho, es que se siente muy guapo, muy uh -huh. guapa, muy. Pero no entienden más allá. Uh -huh. El narcisismo, todos tenemos okay. rasgos narcisistas, uh -huh. todos tenemos. Desde que si me voy a cortar el pelo de tal modo y que si me gusta eh, a nosotros, que nos gusta la cámara, Ajá. ¿sabes? Tenemos rasgos narcisistas que pueden ser ego, todos tenemos ego, todo eso. Pero un narcisista peligroso es el que tiene una psicopatía o una sociopatía. Ok. O sea, son personas que van a lograr su cometido pasando sobre quien tengan que pasar porque efectivamente solo piensan en ellos. Pero hay una intención consciente o es algo que ya está es más allá de ellos. Es una intención consciente. Ok. Es una intención consciente de conseguir lo que quiero a pesar. Y o a, tú eres uh -huh. un daño colateral, híjole. Perdón, verdad. Pero pues así tuvo que ser. Yo tengo que pensar. O sea, pues en estabas que... ahí ni modo, te tocó. Sí o sea para un narcisista de los, de los peligrosos uh -huh. nosotros los seres humanos somos objetos premios okay. escalones okay. para llegar más alto pero nunca eres un ser sintiente y nunca piensan en cómo te van a hacer sentir ellos pueden pensar bueno pues yo tenía que ver por mí ok sabes entonces es una relación narcisista es algo muy devastador, muy, muy, muy traumático. Ahorita que dices eso, hay una corriente que, que también por otro lado está diciendo, piensa primero en ti, está bien contigo, porque la única persona que tienes que cuidar eres tú, este es un sano egoísmo, etc. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia entre, entre el narcisista y el que de verdad está cuidando de sí mismo? Que cuando piensas primero en ti... También tienes una regla que es piensa en ti sin dañar a los demás. Ok. Y yo le agregaría y que no te importe si otros se sienten dañados por algo que tú no estás haciendo. Por ejemplo. O sea, que no tú, hay una intención. Sí, por ejemplo, a mí me atacan mucho por mis tatuajes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La gente se siente agredida por mis tatuajes, pero eso es mi problema. Ajá, no. No. Es su interpretación. Ajá, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, si yo voy conduciendo a alto nivel de velocidad y la gente se enoja por eso y yo digo yo tengo que llegar uh -huh. y si por eso atropello o causo un accidente un... no me importa es que yo tengo que llegar ahí sí, sí yo estoy afectando a los demás okay. no. un narcisista es como yo necesito dinero uh -huh. voltean ah encontré la presa esta mujer este hombre tiene dinero Voy a tener una relación con esa persona para sacarle el dinero. O sea, hay un interés. Ahí. Claro, uh -huh. eres un alimento. Ok, ellos lo saben muy bien. Entonces te observan, te analizan, te cazan y te absorben. Una vez que ya te absorbieron, te de descartan, te dejan. Te el narcisismo se llama descartar. Okay. Y es algo que antes no se sabía uh -huh. y lo confundían mucho con machismo uh -huh. o con mujeres chantajistas. Ok. Eh, pero ahora ya se está destapando. Por eso decimos, se les está cayendo la máscara, porque okay. de verdad son encantadores. Entonces, este libro, yo cuando lo empecé a escribir, jamás pensé que yo iba a pasar por una relación narcisista. Yo tenía uh -huh. un matrimonio pues aburrido. Eh, pero hasta cierto punto... Pues, ¿Funcional? Sí, una zona de confort. Uh -huh. eh, de verdad no peleábamos, no nada. Terminó por infidelidad. Ok. Pero si a mí me preguntas, durante todo mi matrimonio, pues realmente era bastante llevadero. Uh -huh. No feliz. Ok. Llevadero. No había pleitos, no había gritos, no había golpes. Este. La foto estaba bonita, sí, por así decirlo. Ándale, decir. ándale, era un matrimonio ante todos muy bonito que nadie podía creer que. que ¿Cómo crees que se uh -huh. separaron? Entonces lo, lo empecé a escribir porque yo sufrí mucho por, por el, la codependencia, por el cuerno, uh -huh. porque, híjole, uh -huh. una traición duele horrible. Y porque aparte yo tenía muchos años queriéndome ir. Ok, a ver, me gustaría como entrar un poquito en este, en este tema porque. Creo que hoy día, a lo mejor siempre, ¿no? Pero hoy día es más fácil que la gente diga es que no estoy feliz en donde Ajá. estoy, o que lo acepten, o que lo empiecen a vivir. ¿Cómo tú te das cuenta de eso y qué es lo que te hacía sostenerte ahí? Yo sabía que no era feliz porque yo tenía mucha ansiedad y una necesidad constante de hacer que él fuera feliz. Ok. O sea, yo, yo todo el tiempo estaba, ¿cómo hago para que este hombre viva? Porque era totalmente gris. Ok. Solo le emocionaba el dinero. Ok. No, entonces, si íbamos al cine o a una plaza o a un viaje, que poco viajamos, uh -huh. él no disfrutaba. Y entonces yo me sentía responsable de. Como una carga. Sí, para mí era una carga. Uh -huh. Yo me sentía responsable de que él estuviera feliz. Okay. Ya sabes, como cuando haces una fiesta y estás como muy pendiente de que todos estén divirtiendo, Ajá. el gran, gran, gran anfitrión. Y que te falta y esto Ajá. y lo otro, pero tú al final estás sí. todo estresado, ¿no? Exacto. Yo hasta la fecha, si es mi cumpleaños, yo digo, yo voy a ir a tal lugar, quien quiera caerle, qué padre, ¿no? <laughs> sí, pero no, a mí no, no me va a poner a atenderlos. Sí, no, a mí no me gusta estar viendo si se están divirtiendo, sino es su problema. Porque en el matrimonio lo viví mucho. Eh, y muchas veces yo quería irme porque él tiene una manera de ser muy fría. Okay. Y yo no, yo soy muy empática. Uh -huh. Entonces yo pensaba, no es que no no soy muy feliz, pero también tenía una frase que era, pero no es tan malo. Okay. No me pega, no falta nada, entonces dos tres cosillas. Ya cuando me puso los cuernos, ya fue, porque fueron tres. Okay. No, la tercera es la vencida. Uh -huh. Y ahí sí me separé y te soy sincera, si él me hubiera buscado yo hubiera regresado. Mm. Aunque me había puesto los cuernos. Yo decía, no, 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 pero yo creo que yo hubiera caído. Ok. Eh, y comencé con este libro que no empezó como un libro, sino como un curso en video. okay Donde yo voy narrando cada etapa que voy superando. Ese, ese curso todavía lo tengo en venta y es uh -huh. muy, muy, muy vendido. Uh -huh. Pasan cuatro años, yo, no tres. Yo empiezo con otra pareja, la relación perfecta. Uh -huh. Era el cielo eso. De verdad, uh -huh. yo decía, es que yo nunca había conocido el amor hasta que conocí a este hombre. Ok. O sea, cuatro años después de que te Tres. separas, encuentras a esta persona. No, como tuve otro novio, un año duré con él y luego encontré a esta persona. Okay. Y duramos dos años. Ok. Terminamos hace un año. Uh -huh. Y yo estaba fascinada. Pero había unas banderitas rojas. Pero como lo que yo había vivido antes era como. Frialdad y ¿ajá? todo esto. Dijiste, no, hombre, este, al contrario. Sí, claro, ¿no? era lo que en narcisismo se le llama love bombing. Blob. Love, love, love bombing. Bombas de amor. Uh -huh. Es una atención y un amor y una. Que idolatría, parece que, que se desviven por ti. Que, que tú dices, oh, caramba, carambas, yo ni me había dado cuenta de. Que existía de esto, lo perfecto ¿no? Ajá. Que, que soy. Y, este, y eso duró un rato, poco, porque pues siendo terapeuta te empiezas a dar cuenta que te están queriendo ver la cara, ¿no? Ok. O sea, primero te, te, te encandilaste. Te endulzan, por así claro, decir, ¿no? lo bombing, y luego viene algo que se llama gaslighting, que es donde ellos hacen algo mal, o ellas, porque también las mujeres, okay. y la culpa es tuya, o entendiste mal, o estás exagerando. Mm. Por eso se confunde tanto con el machismo. Sí. No, no tuviste mal, tú estás exagerando, este, bueno, sí lo hice, pero porque tú me hiciste enojar, así. Luego viene la devaluación, que es ahí ya donde te pisan muy cañón, uh -huh. como que te estás poniendo gordita, ¿no? O como... Así te vas a ir... Um, como descalificando, Como vulgar. Y uh -huh. algo que tal vez, un atuendo que tal vez te habían chuleado antes, ¿no? Uh -huh. Tú como de qué, qué onda. Pero... Ya estás muy confundida uh -huh. porque el abuso narcisista causa un cortocircuito en el cerebro y se llama disociación cognitiva. O sea, literal, algo pasa en tu no, claro. cerebro, literal, que, sí, que sí, de repente sí. ya no te das cuenta. Tu corteza cerebral se modifica. De uh -huh. hecho, hay terapeutas de narcisismo que lo comparan con haber perdido a un hijo, uh -huh. que se te muera un hijo, o haber ido a la guerra. Wow. Cuando descubres que fuiste víctima de un narcisista. Ok. Cuando yo, él termina, él hace el descarte porque yo lo descubro. Uh -huh. Este, yo termino este libro. Ok. O sea, yo digo, como 15, antes, 15 días antes de terminar con él, yo le digo: voy a transformar mi curso de Puedes vivir sin él en un libro. Uh -huh. Me voy a dar el gusto. Sí, mi amor, hazlo, hazlo. Yo empiezo a, a transformar el curso a un libro, porque los cursos son hablados, sí. hay que darles más uh -huh. este, forma. Y cuando sale mi libro, yo tenía como una semana de haber terminado con él. Ok. Cuando me mandan como el boceto, digamos, sí. ¿no? lo tomo, lo comienzo a leer y dije, le falta algo. Me fui a un hotel, me encerré seis días y escribí tres capítulos más. Wow donde incluí cuando la relación termina por abuso narcisista, uh -huh. que es la mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las relaciones terminan por eso. Sí. Pero no nos damos cuenta. No, porque no existe la información sobre el abuso narcisista, incluso un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra que no lo ha vivido y tú llegas con tu... Caso, en tu caso te tratan como una persona con codependencia uh -huh. o incluso te juzgan a ti de borderline, que eres demasiado susceptible a las emociones y que explotas muy fácil. Okay. O sea, tú terminas siendo loco. O sea, acabas todavía peor sintiéndote culpable. Sí, y los amigos también. Tú ya supéralo, no seas ardida. Las qué relaciones delicadita, terminan, qué delicadito. ¿sí? Nadie comprende lo que es un abuso narcisista y lo que ocasiona en ti. Uh -huh. ma solamente las personas que ya lo vivieron. Yo encontré una psiquiatra uh -huh. que, digo, no digo bendito sea Dios, pero para mí sí, porque ella lo vivió. Ok. Y este, y recuerdo muy bien que me dijo, bruja, se te va a pasar, pero yo le decía es que tengo ansiedad, uh -huh. porque yo, yo tenía muchísima ansiedad, bajé mucho de peso y ella me dijo, no tienes ansiedad, tienes shock postraumático por abuso narcisista. ¿Y tú qué, qué, qué es eso? ¿no? Yo, santa madre, uh -huh. creí que lo peor, lo peor era la ansiedad. Ajá. Bueno, pues el shock postraumático es que literal te quedas traumado, o sea, otro hombre que quiera acercarse a ti, tú, uh -huh. a ver, espérame. Ya estás demasiado a la defensiva. Y sirve, ¿eh? Sí. Sirve, porque yo sí, con, después de él tuve unos dos, tres galancillos que uh -huh. nueve días y ámonos, compadre. Ok. O sea, <laughs> y ya dices, yo, yo ya me divierto. O okay. sea, yo, yo puedo dar clases de, o sea, yo tengo mi hermana, mis amigas que, oye, este hombre es súper lindo. Decía, sí, a ver, espérame. Ah, vamos viendo. Sí, le digo, espérame, porque podría hacer un love bombing. Ajá. Y ya les digo, ponle el queso al ratón hasta el cosa. Lo hacen y sas, cae. Le digo, okay. ¿qué, ¿qué pasó? Pero hay buenos, hay hombres buenos. Sí, claro. Y los puedes diferenciar muy fácil. Uh -huh. Entonces, le tengo mucho amor a Puedes vivir sin él. Porque aparte que lo, es, lo escribí sin, sin época, o sea, no es para Esa señoras, temporal, digamos. Sí, no es para señoras, no es para chavitas. No, tiene de todo. Te hablo de los Thundercats, okay. como te hablo de magia con velas, como uh -huh. te hablo de uh, las princesas de Disney. Ya. Yeah. Solamente me, me faltó meter a Barbie, ¿no? <risa> <risa> Porque no que había salido No todavía. había salido la peli, ayer <laughs> la vi y me hizo mucha coherencia con lo que escribí aquí. Ok. Y es un libro de gran ayuda para que las mujeres, y también lo puede leer un, los hombres, uh -huh. solo inviertan los papeles. O sea, que, que esa es una pregunta. O sea, el narcisismo puede ser de parte del hombre, claro. o parte de la mujer. Sí, sí, sí. Hay okay. mujeres narcisistas y hay hombres narcisistas. Y cómo, cómo, si quieres contar un poquito, cómo tú te fuiste dando cuenta o qué señales son las que alguien puede ir como detectando a ver aquí hayas. ¿Cómo te sientes tú cuando estás con alguien así y por otro lado cuáles esas cosas que que de repente ves pero que las dejas pasar, uh -huh. no? Mira, la mala noticia es que te das cuenta, si nunca te ha pasado, uh -huh. nunca has estado con un narcisista, nunca lo has descubierto, te vas a dar cuenta hasta que te descarte. Ok. Y duele muchísimo. Uh -huh. eh, la buena noticia es que si a otras personas ya nos pasó, te podemos decir las banderas rojas. Sí. ¿no? Porque hay banderas rojas de hombres simplemente vampiros energéticos o de narcisistas. Ok. Eh, las banderas rojas de un narcisista son muy fáciles porque tienen hasta su ciclo y es exactamente igual con todas las parejas. Uh -huh. Love bombing no es una demostración de amor normal, es una demostración de amor excesiva. Ok. Es. Um, que casi, casi te, te, te ponen un tapete para bajarte del carro. No, casi, sea. casi. Te lo ponen. Ok. O sea, a mí me cargaba okay. para que no pisara. Okay, ¿sabes? Okay, el saco en el piso, eh, una bandera roja y que es de verdad esa la van a tener. Cuando él quiere verte, él te va a ver. Así tú le digas, es que bueno, es que son las cuatro de la mañana y es estoy que no dormida. Puedo, es que, okay. Va a ir al Oxxo por una flor y te va a decir baja, solo un beso, te traje una flor. Okay. Y tú vas a decir qué lindo. Qué a las 4 de la mañana fue que... por eso. Ajá. Sí, pero no es amor, es que tú no me vas a decir que no. O sea, es poder. Sí, claro, es control. Ok. Esa es una. Otra es que tú eres lo más importante para ellos cuando terminan sus cosas importantes. Por ¿Sabes? ejemplo, amigos, eh, puede haber que sean adictos al trabajo. Entonces, ya, ya que terminé de trabajar, ya que vi a mis amigos, fui con mi mamá, fui al gimnasio, me fui a cortar el cabello, ya que hice todo eso. Uh -huh. Entonces te quiero ver. Ok. Porque te amo y eres lo más importante. Pero si tú a las 4 de la tarde te atropellan y le escribes, y él en ese momento tiene algo que hacer con sus amigos. Sí, espérame, ahorita híjole, no. Híjole, es que. O estoy sea, él, él o ella sí te pueden ver cuando se les pega la gana, sí. pero al revés no. No, al revés no. Ellos no tienen empatía. Ellos no sí quieren que tú las tenga, la tengas con ellos, uh -huh. pero ellos no tienen empatía hacia ti. O sea, te voy a dar un ejemplo. Cuando lo vacunaron a él contra esta, este, el virus cochino este, uh -huh. eh, se sentía súper mal, yo me fui a cuidarlo, ¿no? Sí. Cuando me vacunaron a mí, él sabía el día que me iban a vacunar y él se fue de paseo. Ok. Y yo con fiebre y temblando, ¿no? Y era como, ¿qué onda? Algo súper bizarro que también pasó fue, murió mi papá uh -huh. y él llegó y sí, pues me abrazó y estuvo ahí. Pero llegamos a la casa a su casa porque yo me iba a, ir a dormir con él porque no quería estar sola porque se acababa de morir mi papá uh -huh. y a él lo mejor que se le ocurrió fue tener relaciones. O sea, como no respetando el momento, sino es lo que yo quiero, ¿no? Sí, claro. O sea, uh -huh. como fue, fue, para mí fue como ¿Quién, quién uh -huh. piensa en eso? Claro. ¿Sabes? Y como esa muchísimas. Uh -huh. La otra a un narcisista le importa demasiado para ser perfecto. Okay. Va a ser el amigo servicial, el, el hijo perfecto. Uh -huh. eh, va a presumir mucho a su familia, va a halagar mucho. Parece que valora a las personas. Okay. Pero solo si le sirve para él crecer. O sea, de estos, de estos que... Que en todos lados llega y, oye, qué buena gente, tu sí. pareja, oye, qué servicial, ah, mira, qué no, atento. No te va a halagar mucho a ti, a menos que tengas algo que le sirva. Oh, ok, ok. ¿Sabes? Okay. Pero, por ejemplo, a su pareja la va a halagar mucho si con eso él se ve más poderoso. Mm. Mi novia fue nominada para tal cosa. Eh, por ejemplo, yo nunca, él nunca había subido una foto conmigo. Uh -huh. De repente sale una entrevista mía para Telemundo y él sube así... Mi era en Telemundo. ¿Por qué? Porque es que eso lo hace okay. brillar a él. Ok, ok. Entonces eres como esa brillantina. Sí, 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 que sí. Que ellos sí. agarran de ti y ¡eh! se avientan. Ya. Y ya brillan, ¿no? Porque okay. por sí mismos, pues son oscuros. Uh -huh. Entonces, esa puede ser una muy obvia. El love bombing es muy obvio. Uh -huh. O sea, cuando sea un amor que tú dices es demasiado bueno para ser verdad, uh -huh. no es verdad. Ok. Y te lo juro aparenta que estás enamorado o enamorado, enamorada o enamorado de, ese, de esa persona. Y vas a ver cómo inmediatamente te descarta. Porque ya que te tiene... O sea, mientras tú estás así como que vamos viendo, vamos viendo... Ellos está están todos, todo, sí. Okay. Una vez que ya estás dentro de la relación, ya le demostraste amor. O sea, y que de que ya todo. entró la presa al cuadrito, sí. por así decirlo. Ya te ¿no? casó. Ajá. A, ahora te va a dejar en la jaula. No te va a soltar. No. Te va a dejar en la jaula porque quiere una emoción, entonces va a ir a buscar otro conejito peludito, bonito, okay. pachoncito. O sea, son adictos al, al estar conquistando, cazando, claro. etcétera. ¿no? Sí, si el narcisista no siente amor. Su amor es la adrenalina. Ok. Pues la adrenalina dura lo mismo que subirte una montaña rusa. Claro. No. Sí. Pero no te sueltan. Tú siempre eres de ellos. Uh -huh. Solo te sueltan cuando los exhibes. Mm. Y pues. Yo lo exhibí. <risa> <risa> Muy cañón. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Así no te vuelven a buscar. Yo por eso lo exhibí. Si no, te buscan toda la vida. Pueden pasar años y años y años. Para tenerte sí. ahí. Porque te vuelves otra vez una conquista. Claro. ¿Cómo vas? ¿Cómo? Como ¿Cómo la me canción vas a dejar de Luis mí, ¿no? Miguel. ¿Cómo es posible que a mi lado okay. has encontrado otro querer? Bueno, uh -huh. en cuanto te empiezas a sentir mejor, ellos regresan por ti. Uh -huh. De hecho, te lo dicen cuando te terminan. Te lo, te lo dicen. Es como. Podemos ser amigos, no sé si algún día haya algo entre nosotros o literalmente necesito un tiempo, pero voy a volver por ti. Mm. Sabes? Son así de descarados. Ok. Pues todos vimos el, el juicio de Amber Heard y. Jim ah, ¿no? sí, 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 sí. Amber, ya, ya lo sabes. Uh -huh. O sea, te fijaste cómo fue toda la dinámica, no? Pero um, una vez que lo viviste, no te vuelve a pasar. No te vuelve a pasar. Y yo lo plasmé pues en este, uh -huh. en este bonito libro de Puedes vivir sin él. Y para mi eh, sorpresa, uh -huh. después de estar en varios podcasts hablando de este tema, nos sabes la cantidad de mensajes de mujeres y hombres que viven esto que me llegaron de es que yo no sabía que se, que se llamaba así. Uh -huh. Yo creí que solo era celosa. Uh -huh. Yo creí que solo era controladora. Yo creí que solo era machista. Uh -huh. yo, y yo, no, bueno, se llama narcisismo. Y ahora hay que ver si es, eh, si tiene triada oscura, si es integrado, si es sociópata, si es psicópata. Hay personas que terminan en psiquiátricos por, por, por el un narcisismo. abuso de este tipo. Eh, es algo muy grave. Qué o sea, es una, es Dios, una agresión es, finalmente. Claro, o sea, el narcisismo, el narcisista debería agrede. Ser penalizado. Porque okay. es con alevosía y ventaja. Ok. Es con alevosía y ventaja. Pero se está luchando porque uh -huh. puedas denunciar algo así. Uh -huh. Lo veo bastante difícil. Uh -huh. Porque si hoy no nos hacen caso, si no llegas casi, casi. Con el ojo partido. Ajá. ¿no? Uh -huh. Pues imagínate si llegas y le dices: sufrí agresión narcisista, o sea, me manipuló al grado que le entregué todo lo que tenía económicamente, físicamente, pasé sobre mis propios valores. Es como si te hicieran un... Sí. Así, un... Como que te con, con, sí. Y para los que acaban de ver Barbie, uh -huh. que yo la acabo de ver ayer, yo no entendía al principio. Iba con mi hija y le digo, hija, pero es que no me está gustando porque realmente pues se están tratando horrible a los hombres. Y mi, mi hija me dice, mamá, ¿entiende? Están invirtiendo los papeles. Sí. Aquí en esta película los hombres son las mujeres. Ok. Y las mujeres son los hombres, Ma. Y dije, ah. Puse atención a la película y dije, es correcto, es verdad. Y en la película de Barbie, ya ni siquiera es spoiler porque todo el mundo la vio. Yo ya ni de Rosita quería ir, me mendiga ridícula. Sí, hay ahorita Rosita en todas las sí, tiendas y por Pero todos si lados. te das cuenta, no sé si ya la viste, pero hay no. una parte donde las mujeres están hipnotizadas uh -huh. y les empiezan a abrir los ojos hablándoles directamente. A ver, no eres tóxica por hablar. Porque, primero, quién entiende a las mujeres, pero si hablas que tóxica, uh -huh. que exagerada, busca a quien te aguante. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué quieren? Y en la película, los Ken Ajá. hacen la parte de las mujeres. Son minimizados, son invisibles, no se sabe ni cuál es su casa. No hay casa para los Ken. Ok. ¿Sabes? Entonces, eso también es un, un abuso narcisista. Okay. Y también implica lo que dijiste al principio. ¿Quién soy sin ti? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué soy sin ti? Uh -huh. Esto se lo dice Ken a Barbie en la película. Es que somos Barbie y Ken. ¿Cómo, cómo voy a ser Ken uh -huh. sin Barbie? Uh -huh. es, tiene un mensaje increíble. Okay. Y ya cuando pues yo que todo lo analizo como terapeuta, uh -huh. no manches, yo salí fascinada. Dije, ojalá todos les pudieran explicar. El contexto que hay de detrás, ajá. Sí. Y, y el tema de, del programa de hoy contigo cambió hoy o ayer. No sé si cambió hoy ayer. Ajá. Teníamos otro tema. Sí. Y ella me propuso que habláramos uh -huh. de esto. Y dije, va, vamos a darle. Yo había planeado no, va, no hablar más de esto. Ok. Te lo juro, pero pues no hay casualidades, ¿no? Son claro. causalidades. Y es algo de lo que la gente se tiene que enterar, los hombres. Uh -huh. Porque los hombres no hablan. Uh -huh. Los hombres, los hombres no lloran. Y se tienen que aguantar todo. Sí. ¿no? no, entonces, ¿por qué te quedas en una relación así? Por ejemplo, en mi matrimonio me quedé porque no era tan malo uh -huh. y por mis hijos. No porque sea porque uh -huh. tienen la culpa a mis hijos, sino sí. porque yo decía, pues realmente no estoy sufriendo. O sea, no Ajá. me estoy divirtiendo de lo lindo, Ajá. pero pues no estoy sufriendo. Uh -huh. Y en la relación narcisista me quedé por miedo. Porque él decía tanto: si tú me dejas, yo no voy a poder que yo decía, si yo lo dejo y se hace daño, ¿cómo voy a cargar con eso? Que, que esa es una manipulación tremenda, que, que de verdad, digo, yo me acuerdo desde, desde hace mucho tiempo que hay sí. o sea, amigos, amigas, de que es que sin ti yo hasta me voy a quitar la... Sánchez, yo hay no quien voy. se avienta la vueltecita de la Rosa de Guadalupe y avienta... Tan, 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 ya viste lo que me hiciste. Y tú así de, de soplo para que... Uh, o sea, el drama, sí, todo y lo es que da. Es manipulación total. Total, ¿no? total. Ahora, ¿qué, qué hay detrás de, 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 de un narcisista? O sea, ¿qué vivió o por qué es que se convierten en ese tipo de personas? Mira, voy a ser empática. Uh -huh. De hecho, tengo una carta que se llama Carta a un narcisista que es muy empática. Uh -huh. Detrás de un narcisista hay una persona que puede tener dos, dos síntomas. Uno, fue un niño demasiado mimado, pero. Con dinero o con cosas así, pero no hubo amor. Ok. Ok. Entonces, si hubo atención, había tal vez sirvientes y dinero y le dieron el carro a los 11 años y a los 15. O sea, sabes? Uh -huh. Entonces, él creció con este: Yo me merezco todo. Ok. No? Entonces, puedo tomarlo de donde yo quiera porque yo. Porque aprendí especial, que eso era lo importante. Lo todo. Sin embargo, eso viene más en el, en el síndrome del emperador, que no te aceptan uno por respuesta. Un narcisista tampoco lo acepta. Uh -huh. Hay otra que puede ser que el niño fue descuidado. Uh -huh. Entonces, al no conseguir la atención de sus papás, que en es, cuando eres chiquito es lo más importante, claro. crearon un sentimiento de odio y de. Yo voy a conseguir esa atención. Que toda la gente me voltea a ver. Okay. Y todo lo que yo quiero y esa atención. Uh -huh. Entonces se transforman en narcisistas, pero no todos se transforman. Hay quienes nacen. Ok. ¿Cómo es eso? O sea, ya. Nacen narcisistas. ¿Nunca has visto la película de Un ángel malvado? Sí. El niño que. Que son los dos niños, Ajá. ¿no? O Ajá. Sea, Sí. Y el niño como envidia al, al, al que sale en mi que por sí es el hijo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Como lo envidia. Y pues bueno, a estas alturas yo creo que todo el mundo vio esa película. que termina siendo el niño, sí. el niño narcisista? Uh -huh. O sea, por envidia, porque tú sí tienes y yo no te la voy a quitar. Sí. Intenta quitarle la vida a la mamá uh -huh. de, de su amiguito. Uh -huh. que, uh -huh. que, ¿Qué le está dando? ¿Amor? Claro. ¿Atención? Lo trata como su propio hijo. Eso es lo que hacemos las víctimas de un narcisista. Les damos amor, dinero, atención, todo. Te deshaces por el Y esa ellos persona. terminan aventándote al vacío. Ellos terminan así. Pero a eso. ver, este tema de que se nace, o sea, me, me genera un poquito de, ¿Sí? de conflicto porque si es bueno, por lo que viviste, situaciones, etcétera, etcétera, te, te pasó eso. Pero, pero ¿por, qué es, ¿por qué es que se nace así? Mira, mi, mi teoría no te va a sonar lógica porque <laughs> yo creo en las vidas pasadas. Sí. Sí, sí. Entonces, yo siempre, desde que me ocurrió, me lo explico, pues de las vidas pasadas, ¿no? Un karma que trae esa Ajá. Sin embargo, en el que yo conocí, que después me di cuenta que había estado con varios narcisistas, pero hay niveles. Ahora sí que hay hasta hay para niveles, narcisistas sí, hay niveles, ajá. ¿no? A mí me tocó eh, y se va a sentir halagado, que siempre lo digo, me tocó el jefe de jefes, okay. el narcisista encubierto, este sociópata. Ok. Entonces, yo en él, sabiendo su historia, Creo que sí fue un niño muy ignorado por su papá, uh -huh. al, el, al que toda la atención se le dio a la hermana. La hermana es brillante, <laughs> la hermana tiene dinero, la hermana de las buenas calificaciones, la hermana de la, la, la fuerza, incluso hasta puede ser el control y, la, y la, el pilar de la familia. Y él, pues él es un no nadie. Y desde chiquito lo fue. Entonces sentía hecho a un lado, y de ahí dice: Pues ahora tengo que buscar. Puede haber sido un detonante uh -huh. que fue cambiando su su naturaleza cerebral, su corteza cerebral, uh -huh. donde es la parte frontal la que se causa un daño, y es que de verdad a ellos no les produces ni poquita lástima ni compasión. Ok. Nada. Si estás llorando, si estás. nada. No sienten. Acabo de, de, el otro día, canaleando, como dicen, vi, este, estaba viendo un pedacito de la película Steve Jobs, uh -huh. este, que bueno, la vi hace tiempo, pero, o sea, ¿es, ¿él sería alguien así? ¿Que no le importaba el sentimiento del otro que iba por lo suyo, etcétera? ¿O no? ¿No sería una Fíjate ciudad? que yo no he visto su película, pero yo vi algo que él habló después de morir. Uh -huh. Eh, porque si sí si es Steve el que dijo que no te fijeras tanto en el dinero y que uh -huh. con ese discurso que dio yo podría descartarlo como un narcisista no okay. creo más bien creo que él eh, pues sí tenía mucha visión uh -huh. y se olvidó hasta de sí mismo por sí. por esta visión que tenía y era un gran genio ok pero si quieres por ejemplo hablar de un, una historia de narcisismo que la gente no puede comprender gloria Trevi Ok. Ahí puedes explicarlo todo. Absolutamente todo. Todas y todas y cada una estaban en la misma hipnosis. El narcisista era el hombre sí, este. Sí. ¿Qué hizo? Realmente manipuló cada mente de esas chicas para que ellas quisieran permanecer ahí, uh -huh. quisieran casarse con él, tener hijos con él, incluso Gloria, viendo que andaba con todas, ahí lo idolatraba, ido uh -huh. o sea, la, esa historia y ahí viene la serie que va a salir. Sí, está por salir. Yo iba a participar, hermano, y se, <laughs> se me dormió. <laughs> este, Tuve una invitación para participar. Eh, pero ese, tú, tú puedes ver esa historia uh -huh. y es narcisismo puro. Okay. A él no le importaba nada uh -huh. y mira lo que consiguió, o sea, claro. está cañón. Sí. Y está libre. Y está libre. Ahí anda haciendo de las suyas. De las suyas. Oye, entonces, a ver, hablas ahorita que dices, eh, hay dos cosas que me llaman la atención de lo que has hablado, que son los sociópatas, no sé qué. Si nos puedes Psicópatas. explicar este tipo de narcisismo también sí. para que las personas que, dicen, ah, caray, con lo que está diciendo Ani se me hace que a lo sí. mejor yo ando con una persona ¿Cómo? así, sí. esa esa parte y la otra es de cómo cerebralmente eso tiene un, un, una razón también. Sí. ¿no? mira. Si le haces un análisis a un narcisista, no va a salir en su cerebro. Uh -huh. a algunos sí. Okay. Aparece un daño en su corteza cerebral. Uh -huh. Psicópata es el que planea. Ok. Pero planea cada paso. O sea, si te va a poner el cuerno, eh, es muy difícil que lo descubras. Son uh -huh. un poquito más inteligentes que el sociópata. Ok. ¿Okay? El sociópata eh, va más por impulso. Uh -huh. Entonces, Deja pistas. Ok. Entonces, un, sos, un psicópata, eh, Pues va a armar bien su plan, va a tener la, la excusa perfecta. De aquí a aquí hay muchísimos delincuentes que cometieron delitos uh -huh. de pues graves y que la escena de, tardaron muchísimo en descubrirlos como los asesinos en serie. Sí. Porque es que, neta, no dejan rastro. Que dices. Okay. Está ¿qué todo onda? meticulosamente o sea, ajá, planeado. ¿no? Y tardan mucho en encontrarlos. <coughs> Un sociópata no. Un sociópata, de repente por enojo, puede voltear y darte un golpe. Ok. Pero no piensa que un, un psicópata, por ejemplo, pensaría, le voy a pegar, pero en el estómago. Ok. Porque ahí no se le ve. Uh -huh. Un sociópata te puede dar en la cara uh -huh. y te va a salir un morete. De impulso. Y va a dejar pruebas y vas a poderlo ir a denunciar. Ok. Un, socio, un psicópata no. Uh -huh. Entonces es, es, ah, es bien complicado. Es, el, el tema del narcisismo es, para mí, se ha vuelto apasionante. Uh -huh. Yo agradezco que me haya ocurrido, uh -huh. porque he aprendido muchísimo. Eh, de hecho, yo me divierto mucho ahora. Yo me divierto bastante. Des, porque, después de haber pasado por eso, ahora te digo. Sí, porque cuando tengo gente que, oye, está pasando esto, pero, pero como que siento raro, yo digo, ok, sí, yo les digo, ya descúbrelo. Uh -huh. Pero ¿cómo? Le digo, este paso es el par eh, haz esto si uh -huh. cae en esa trampa es narcisista uh -huh. y a veces no caen y le digo ah güey es un hombre que sí está, está enamorado uh -huh. o simplemente es muy cariñoso está bien okay. continúa uh -huh. y hay otros que caen en, o sea se come el queso el ratoncito uh -huh. y ya entonces le digo es cómo sabes bueno haz esto y tal les doy la técnica y no manches, wey. hizo justo lo que me dijiste que iba a hacer. Le dije, pues te estoy diciendo. Tempo, si la te estoy diciendo, pues. Estoy 18. <ríe> <ríe> y sí, o sea, ya, ya cuando pasaste por uno tan, uh -huh. tan eh, destructivo. Con maestría, digamos. Sí, con maestría, porque este ya yo era como su cuarta víctima. Ok. Eh, no, ya no te pasa. O sea, ya los, los reconoces muy rápido. Su primera etapa de Love Bombing es como. Ah, ok, sí, demasiado amor, soy demasiado perfecta. Esa uh -huh. ni siquiera yo me la creo, compadre. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, los dejas llegar hasta la siguiente etapa, que es el gaslighting, uh -huh. es cuando empiezan las mentiras y todo eso. Y ahí vámonos, órale. Ok. Vas, fuera de aquí. Ya me divierto bastante. Uh -huh. No soy partidaria del contacto cero que venden en redes sociales uh -huh. de no le contestes ahorita. Ah, Espérate yeah. cuatro horas. Uh -huh. de... No. A menos. Que tu intención sea burlarte de ese narcisista. Ok. Pero corres un riesgo, volver a caer. Mm. Entonces yo nunca lo recomiendo. Yo, yo siempre digo, contacto cero es a esa persona. ¿Cómo? No es que vas y ¡bang, bang! Sí, 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 no. sí entiendo. ¿no? no hablas de esa persona, no ves nada de esa persona y no escuchas nada de esa persona. Entonces esa persona desaparece. desaparece. Es la uh -huh. única manera de salir de una relación narcisista. Uh -huh. No, pero que yo lo voy a dejar en mis redes para que vea que estoy feliz. Te quiero ver en un mes cuando él te busque y tú vuelvas a sacar porque ya cambió. Ajá. Ya cambió. Porque cuando, cuando, te, cuando te pierde, hace como que cambia para volver a sentir que, el bombings, que tiene sí. ese trofeo otra sí, vez. Claro, ¿no? claro. O sea, le gusta el reto, por así decirlo. Les encanta uh -huh. la adrenalina, el reto, el, la, la, este el concurso como de que a ver quién gana, ¿no? Uh -huh. Les encanta. De la hecho, de una bandera roja te vas a dar cuenta. Si él te escribe. Y tú terminas la plática como, ok, te dejo porque ya tengo mucho sueño, nos, va, nos hablamos mañana. Él va a volver a escribir. Ok. Porque, a ver, espérame, tú me estás cortando la plática. O sea, soy yo el que tiene que terminar sí. la conversación. Sí, te puede decir, ay, nada más espérame, tante, déjate platico algo que pasó hoy. Mm. Hoy me encontré 100 pesos tirados y ya le contestas tú, ay, qué padre que te los encontraste. Uh -huh. Y ahí te dejan visto. Ok. ¿Por qué? Porque yo, narcisista, voy a terminar. Tú no me vas a decir. O sea, hasta en esos detalles del de que, que te, te avienta el, el, el anzuelo, por así decir, de sí. oye, aquí estoy, no sé qué, y después yo soy el que no te contesta. Siempre. Él tiene que terminar la plática, él tiene que terminar la relación también. Si tú terminas al narcisista, prepárate para ser perseguida toda tu vida. Ok. Descansan por unos lapsos de tiempo. Pero vuelven. Y te lo juro porque lo he comprobado. Okay. Vuelven después de dos años, de tres años. Uno que yo conocí volvió después de 18 años. Ok. Y la volvió a hacer, ¿eh? Uh -huh. La volvió a hacer. Entonces, infórmese, gente. Infórmense sobre <laughs> narcisismo. No todo es machismo. Uh -huh. No todo es un simple dramita. No todo es codependencia. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, ¿cómo identificar si estás. En una codependencia o eres presa manipulada de, de, de un narcisista? Porque con una, en una codependencia tú realmente te quieres quedar uh -huh. y le echas ganas, ¿sabes? Okay. Es como de no, es que sí podemos, así. Eh, incluso pues puedes llegar hasta a cosas muy tristes, muy denigrantes como rogar, hincarte uh -huh. y cosas uh -huh. así. Uh -huh. eh, en un abuso narcisista tú te quieres ir pero no puedes. ¿Por qué no se puede ir a alguien de, de una relación? Es narcisista? como que si él fuera un imán, polaridad negativa, tú eres un polaridad positiva y él te atrapa, te atrae. Uh -huh. O sea, no, tú te sientes enferma, tú te sientes... Y en cuanto pisas su casa o estás en compañía de esa persona, te empiezas a sentir mal, con una energía baja. Ok. Ojo a los bostezos. Aunque no lo crean, okay. estás con una persona y empiezas bostece y bostece y bostece, te está robando tu energía. Wow. Yo porque soy un poquito brujita y les puedo dar eso, es, yeah. bueno, un muy, pero <risa> <risa> aquí digo un poquito, pero con un narcisista te sientes drenada, desgastada, sientes que ya diste todo y que no logras nada y aún, uh -huh. y aparte estás siendo criticada, uh -huh. sientes que eres la culpable de que uh -huh. eso no funcione, pero no te quieres quedar. Solo que no te puedes ir y no encuentras la razón. O sea, incluso te dices, te platicas a ti como una loca. Ajá. ¿Por qué no me puedo ir? Sí. ¿Por qué no? Pues si no estoy a gusto, ¿por qué no me puedo ir? Uh -huh. Y en una codependencia, no, en una codependencia es esto puede funcionar. Ok. Esto puede funcionar. Yo sé que si le echo ganas, esto va a funcionar. Un narcisista no, un narcisista es un vampiro energético, uh -huh. todos. Uh -huh. Entonces te expulsan, su energía te drena, te sientes muy mal. Dormir con ellos se vuelve imposible. Huyes de la cama. O sea, literal, energéticamente. Energéticamente. Si andas todo el día así como que desgastadón, desgastadona, eso es otra banderita. Sí, sí claro. Porque es el mayor vampiro energético que tienes tu pareja, o sea, uh -huh. puede ser tu papá, tu mamá, pero si ya eres mayor de edad y ya no vives con ellos, pues tienes tu red de apoyo donde no estás todo el tiempo en disociación cognitiva. Sí. Pero cuando es tu pareja, estás todo el tiempo con esa persona, duermes con esa persona, ellos están de malas siempre. Mm. Ellos critican todo el tiempo porque todo el tiempo les están haciendo cosas. Okay. Es que Fulano no me pagó, es que Fulano no hizo lo que yo dije, es que mi empleado no sirve para nada. Todo el tiempo, imagínate estar al lado de alguien que se está quejando. Claro. Todo el tiempo. Sí, es muy desgastante. Y ojo a otra cosa: nunca te escuchan. Mm. Tú hablas, escuchan, y en cuanto terminas de hablar, ay, no manches, tengo que hablarle a Roberto. Uh -huh. Y tú, como. ¿Y, y, te, ¿Y qué pasó con lo que te estoy ajá, platicando, no? Te estaba contando que me pasó esto en mi día, aunque sea cosa bonita o cosa fea. Uh -huh. No, ellos es como... Oh, ¿sí? Ah, tengo que hablar. ¿Qué onda? Sí, o sea, no hay interés realmente en lo sí. que tú estás viviendo. No, 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 no. No. Oye, y hay, no sé si mi pregunta está bien, pero hay narcisismo pasivo, o sea, sí. que no sea el que está como aparentemente ejerciendo el poder sí. y diciendo y esto el y otro, sino al contrario, como con carita de buena gente, con, claro. con carita de, de o, o, o platícame de ti. Es que ya no me has contado de tus problemas o cosas. No de ese a tipo. tal grado, solo en el love bombing, uh -huh. hacen eso. Pero sí, el narcisista mosquita muerta es el que me tocó muerta. a mí. Okay. Se le llama narcisista encubierto. Uh -huh. Ellos todo el tiempo parecen lindos. También se les llama el lobo vestido de oveja. Ok. Porque son una tierna ovejita. Uh -huh. Pero por dentro está el lobo feroz. ¿sabes? Okay. Entonces, sí, claro. Y es el más difícil de detectar. Por eso yo te digo que es el maestro de los narcisistas. Uh -huh. Un narcisista encubierto ya pasó por todos los tipos de narcisistas. Ya fue histriónico de estos que manotean y ah, ya fue de, de ese tipo, ya fue integrado, por ejemplo, que es uno que mm, él visualiza lo que te va a pasar, ¿no? Hace poco recibí una, un, un ataque de uno de ellos donde me decía, me encanta ver cómo te destaza tu público. Inmediatamente me habló okay. una amiga especialista en ellos y me dijo, cuidado, denuncia, esta persona te está viendo. Ok, destazada. O sea, no solo lo dijo. Sí, te está viendo uh -huh. porque yo expuse el audio. Sí. Eh, y con la persona que yo estuve antes estuve con un histriónico okay. y era como el que llegaba al antro y, y este y bailaba y cantaba y que me voy a poner y así. Él, la verdad es que no me hizo gran daño uh -huh. porque yo soy histriónica, no soy narcisista, pero soy muy histriónica. A mí okay. me gusta, eh, pues traigo un saco de cebra y uh -huh. si hoy quiero me visto de bruja, mañana de hippie, pasado mañana de rockera, ¿sabes? Uh -huh. Me gusta la Tú cama. vives más libre. Soy muy libre. No me importa lo que piensa la gente de cómo me he visto o si me tatúo o si Ajá. me he visto de cualquier manera. Un narcisista histriónico, eh, a la hora de los conflictos, él sí grita. Él sí ofende, mm. él sí puede llegar a golpearte, no es mi caso. Uh -huh. y, un, y un encubierto no. Okay. Un encubierto llora, eh, aparenta que te está escuchando uh -huh. e incluso pide perdón. Ok. Cosa que dicen que él no hacen los narcisistas. Sí lo hacen. Uh -huh. Cuando se encuentra perdido y él todavía no te quiere dejar y tú lo estás dejando. ¿Su último elemento de control es el pedir perdón? Eh, no, su último elemento es llorar. Okay. Pidiendo perdón. Ajá. Primero pide perdón, pero si no está funcionando, inmediatamente se pone a llorar, pero como si estuviera viviendo la muerte de alguien increíblemente amado. Ok. Tú dejas de enojarte porque lo ves y dices: Le sí, va a dar sí, un sí, crisis. Pobrecito, sí, pobrecito, ¿qué está pasando? Ajá. Sí, entonces se agarran de todo esto. La manipulación es muy sutil. Sí y para tocar tu empatía uh -huh. Ellos despiertan Quieren despertar en ti Lástima uh -huh. Para que entonces a ti se te olvide su error okay. Y lo logran okay. Porque son grandes actores okay. Recuerda que todo el tiempo están viviendo un personaje uh -huh. Entonces Las banderas rojas son muy 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 simples Pero Infórmense uh -huh. no A todas las mujeres y a todos los hombres se los digo no te quedes con lo que dice Annie Barrios, uh -huh. porque a mí me pasó con un encubierto. Sí. Pero tú puedes estar con un histriónico o, o puede tener sociopatía o no, psicopatía o no, uh -huh. triada oscura o no. ¿Sabes? ¿Qué es la triada oscura? La triada oscura es como Amber Heard, o sea, la maldad, uh -huh. donde ella ponía el teléfono. Porque sé que voy a hacerlo enojar y que va a entrar y que entonces yo voy a estar okay. grabando y obviamente yo voy a reaccionar de una manera en la que yo no salga raspada pero él sí. O sea, está todo para hacerte daño, para uh -huh. destruirte, uh -huh. que son también eh, los integrados. Uh -huh. okay. ¿Sabes? Eh, bueno, es un mundo fascinante. <laughs> sí, sí. De hecho, mi hija, por ejemplo, estudia criminología y le acaban de dar un seminario sobre narcisismo. Uh -huh. O sea, vamos muy dirigidos a que estas personas, si se les puede llamar así, porque nosotros los llamamos entes, okay. eh, se pueda denunciar como un abuso psicológico que puede causar que tú te quites la vida. Uh -huh. Y eso, pues no sé si puedo decir la palabra aquí, pero es un... Sí, correcto. Oye, ¿y cómo... ¿Cómo logras tú salir? Porque. Dices, no, a mí me sacaron. Ok. O sea, no, no fuiste tú quien dijo, ya no quiero esto. Sí, yo intenté. Tres veces intenté dejarlo. Tres veces se hincó, se abrazó de mis piernas, lloraba, eh, de todo. Luego, su, uno de sus amigos me decía, por favor, no lo dejes, porque si tú lo dejas, él se va a quitar la vida. Y entonces yo, pues, me quedaba. Pero, ¿qué pasó? Mi cuerpo no pudo más. Mm. Mi cuerpo físico uh -huh, no pudo uh -huh. más. Me empecé a sentir muy mal físicamente. La piel me cambió de color, me veía gris, empecé a adelgazar mucho y me sentía todo el tiempo con la garganta cerrada y el estómago revuelto. No tenía ganas de ir a verlo, pero tenía miedo de no ir. Mm. Era, no quiero ir, pero si no voy se va a enojar. Sí. Entonces, iba. Eh, Intenté dejarlo, no quiso, pidió otra oportunidad y lo voy a intentar. Y yo, bueno, prometió todo. Y a los cuatro días, él me dejó a mí. O sea, es como nada más era para que yo, yo fuera el que diera la estocada final. Fíjate que hoy sé que él ya tenía otra, mm. pero ellos no dejan a una sin ver que la otra va a ser un buen suplemento alimenticio. Ok. Ok, entonces. Me mantenía a mí porque ya estaba saliendo con ella desde marzo y conmigo terminó en mayo. Mm. Entonces, sé, sé, porque conmigo pasó igual, que algo vio en ella. Ella le dio el sí uh -huh. y entonces ya se atrevió a dejarme a mí. Ok. Porque ella es un gran suplemento. La conozco eh, por redes sociales uh -huh. y ella es un gran suplemento. Al igual que lo era yo, uh -huh. pero yo lo había descubierto y ya no servía. Ok. Ya no le iba a dar más. Uh -huh. Ella, pues no, ella está en un love bombing, no ha descubierto eh, y va a durar bastante tiempo. Invivida su alimento. proceso. <laughs> Tiene mucho alimento. Tiene mucho alimento. Es una mujer muy inteligente, es una mujer muy brillante. Uh -huh. En el ramo en el que él se desempeña, eh, en la carrera que ellos estudiaron, ella es demasiado importante. Ok. Mucho más. De hecho, él no es nada importante. Ella es. Entonces, bastante aquí hay importante. Mucho que sacar. Sí, él tiene muchos escalones a, a subir con ella mm. y le va a ser cansado a él. Uh -huh. Para él va a ser cansado tener que fingir tanto tiempo un love bombing. Ok. Pero y, y ella es mm. de pelo morado y así. Uh -huh. es de... de pelo morado. <risa> <risa> ella no se va a dejar atrapar tan fácil. Okay. Entonces esa relación va, va para largo, va para va, largo. No es tan interesante, digamos. Fíjate que sería bueno un reality show de ellos. <laughs> pero, pero yo como digo, entonces yo, yo lo poco que sé es porque llega la gente y me platica sí. y en lo que les pongo el alto, ¿no? De claro. no quiero saber. Porque yo salí de ahí y como la canción de Shakira, o sea, más fuerte, uh -huh. más fuerte... Nada de lo que él me decía era mentira, o sea, nada de lo de es que tú eres muy inteligente, eres que eres, eres muy trabajadora, eres muy emprendedora. Pues para mí no eran halagos porque yo lo sé, uh -huh. mi autoestima es alta, uh -huh. entonces, pero mi empatía también era muy alta. Sí. Entonces lo que aprendí fue <coughs> Bájale a la empatía con cualquier persona que se la ganen. Ok Y hoy mmm, yo agradezco mucho esa relación. Yo agradezco muchísimo esa relación. Me siento... ¡Ay, es que aprendí tanto! Aprendí tanto que me, mi libro, por ejemplo, tardé mucho en lanzarlo, aunque ya lo tenía todos los ejemplares guardados. Ajá. Me daba miedo sacarlo. Y ahora que lo, lo, lo lanzo, lo enseño y lo, lo estoy vendiendo muy bien, es como sé que esto le va a ayudar a muchas a no gritar como yo grité con ese llanto y ese dolor. Uh -huh. A no tener la mirada de las mil yardas, que es cuando estás como... Ido viendo un punto fijo, porque mm. realmente caíste en una trampa como de un oso. Sí. En un algo traumático. Entonces dije, bueno, si tenía que pasar por ahí para que saliera esto uh -huh. y le sirviera a tantas. ¿Qué es? Y lo hablas desde, desde tu experiencia, no es de que ah, según lo que he investigado, o sea, lo, no, viví, lo viví. Lo viví. Y desde después ahí me puedo... preparé muchísimo uh -huh. con uh -huh. libros y con más especialistas. Sí. Eh, que puedo ahorrar en algunas cosas, claro, claro que sí, porque he leído muchísimos libros, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez van a decir: Ah, ni no, ese no es el psicópata, ese es el sociópata, pero casi estoy segura que no me equivoqué. Uh -huh. eh, que es lo de menos, ¿no? Ya las, sí. las terminologías. Sí. Pero el saber que, ok, digamos que te dijeron, el universo, Dios, te dijo, oye, si tú vives esto, si tú te avientas este. Este, este trompo. Eh, ajá. En la vida vas a escribir un libro que va incluso a salvar vidas. Uh -huh. ¿Qué onda vas? Y yo dije: Sí. Dale, voy. Claro. Y eso me hace sentir orgullosa de mí. Claro. No más que nadie, uh -huh. no más inteligente, ni más fregoncita, ni más nada. Simplemente lo viví y te lo puedo contar. Uh -huh. Y aparte te puedo decir cómo va a reaccionar la persona si es que es narcisista. Cosa que muchísimos psicólogos, psiquiatras no van a uh -huh. saber porque van a decir eres codependiente. Uh -huh. Sí, por eso no lo superas. Y no, no lo supero porque me traumó. Y se vale que digas alguno de esos quesitos que le, que le avienta que alguien le pueda aventar al ratón claro. o esos no. Sí, pues si quieren, sí. <laughs> eh, y solamente utilícenlos en caso de que de verdad el narcisista ya no te importe. Ok. Ok. No, porque es que quiero que vuelva, porque en redes sociales hay muchos que son para que vuelvan. Uh -huh. Y créeme, no quieres que vuelva un narcisista. Tú no quieres volver con un narcisista. Sí. Es lo peor que puedes querer. No quieres eso. Pero, pues, sí, hay trampillas. Ya cuando te estás divirtiendo, hay trampas. Uh -huh. Una, quieres hacerlo enojar al haga algo que él haga también. Si es doctor, tú pone en tus redes sociales eh, o presume a alguien que sea doctor. Un okay. gran médico, un gran esto, él se va a enfurecer. O sea, alguien que no sea él. Alguien otra que, persona, claro, ajá. alguien que no sea él. Él okay. se va a enfurecer. No te lo recomiendo porque accionan físicamente. Ok. Eh, trampillas pequeñitas, no le contestes el teléfono ni los mensajes. Déjalo en visto unas cinco horas mm. y después le contestas con un gracias, que tengas buen día. Tú cierras la conversación. Ajá. Mm -hmm. Él te va a escribir de nuevo. ¿Y qué haces? ¿Visto? Porque le estás haciendo lo que él hace, ¿no? Exacto, acabas de dar el, en el punto. Okay. ¿Quieres que pague? Porque muchas me dicen, yo quiero que pague, ¿ok? Primero, ¿quieres volver o quieres que pague? Uh -huh. Porque si es para que vuelva, no te voy a decir nada. Uh -huh. Quiero que pague, o sea, quiero hacerlo enfurecer, quiero que sienta lo que yo sentí, haz lo que él hizo. Actúa como un narcisista tú. Uh -huh. Quítale la atención total. Totalmente. Que me escribió? Son las 12. Mm. Contéstale a las 6 de la tarde. Ok, gracias. Ok. Ese hombre se va a enfurecer y te va... O mujer. Uh -huh. Y te va a taladrar, taladrar, taladrar. Buscar, buscar, buscar. Pero es la primera vez que alguien me hace decir los trucos. <laughs> Yo porque, pregunté si se podía. Porque, ¿no? no, sí se puede. Bueno, están en YouTube y en todos sí, lados. Sí, sí, sí. Pero... Es peligroso, claro. porque después dicen eh, lo voy a hacer solamente para desquitarme y vuelven a caer. Mm. Entonces, fíjate cuando lo recomiendo. Solo, solamente y solo sí, llevas muy poco saliendo con él, uh -huh. como en estas aplicaciones de, ¿De citas. De citas. Ajá. Okay. Ahí hay muchísimos. Muchísimos. Entonces. Ahí sí puedes jugar porque no te has enamorado, o sea, claro. estás en el que te llama, que no te llama, que si ya se vieron una vez o dos. Uh -huh. Ahí sí, juégale. O okay. sea, te diviertes porque dices, a ver, voy a ver si sí Vamos es. a ver si tiene las, las señales. No le contestes, eh, no muestres. Si quieres descubrir si sí es, fíjate enamorada o enamorado. Uh -huh. O sea, aplica la toxicidad. Okay. Escríbele tú primero buenos días. En la tarde, hola, ¿por qué me tienes tan abandonada? Okay. Tú lo verás huir. O sea, es, <laughs> O aprovecharse de ti. Ok. ¿Sabes? Uh -huh. eh, y la mayor, la más grande es esta: ignóralo. Uh -huh. Que te vea en línea y no le contestes. Y vas a ver cómo pasa por una montaña rusa de emociones. Uh -huh. Primero es, hola, bonita. Porque aparte, los narcisistas nunca te dicen tu nombre. Ok. Es bonita, hermosa, princesa. Así uh -huh. no es mi amor tampoco, ni así, no Ajá. es algo más que puedo usar con todas. ¿sabes? Sí, 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 sí. Hola, bonita, ¿cómo buenos días? Este o en la tarde, ¿cómo va tu día? Uh -huh. No le contestes. Ok. Y entonces cambia. Hola, bonita, eh, ¿estás bien? Ajá. Ya está preocupado. Claro. según él claro más tarde bueno veo que estás muy ocupada ajá nos escribimos después sí sí ya sí, está sí, mensaje, ya sí está enojado está enojado ya para la noche es veo que no te interesa hablar conmigo no voy a volver a escribirte ajá amenaza sí no contestas en cinco días hola bonita cómo va tu día <laughs> son así Vuelve, sí siempre es el mismo incluso ciclo. te puede bloquear y luego te, puede, te desbloquea eh, las mujeres bloquean Ajá. Los hombres no. Ok. O sea, una la, la mujer, mujer narcisista. narcisista o sea. bloquea. Cuando una mujer que no es narcisista te bloqueas porque neta no quiere saber nada de ti. Ok. No quiere saber nada. Uh -huh. E incluso te puede pedir bloqueame porque no quiero ni ver tu foto de perfil. Ok, ok, ok. Eh, el, el hombre narcisista por lo regular no bloquea porque él te quiere lastimar. Uh -huh. Entonces va a cambiar su foto de perfil. Ya. Yeah. No, es que clases de esto las venden. Uh -huh. Pero yo le llamo el contacto cero tóxico. Sí. Porque no es un contacto cero. Sí. Estás con una técnica para destruir al otro o para atraer al otro. Uh -huh. El contacto cero sano, verdadero, es el uh -huh. en tu mente, en tus ojos y en tu boca. Ok. Y de esa manera te sanas. Oh, y con terapia. Porque un shock postraumático es muy difícil. Oye, de ¿y alguien de estos que te dice siempre, que siempre te deja con, eh, tengo algo que decirte, pero luego hablamos. Esos son los hijos de su madre. Pero ¿la aplica también. <laughs> claro. ¿sí? sí, 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 sí. De que siempre te tienen que dejar con. ¿Y, ¿Y ahora qué? Y pasa, sabes, que también en amistades. Por ejemplo, una amiga que te diga: Oye, te tengo un chisme. Tu ex me habló. Al rato te digo. Y tú. Pero dime, we, du, dime. Pues, ajá, ajá, sí. Bueno, estoy ocupada. Al rato te digo. <laughs> Entonces, ¿para qué me dices ahorita? Eso, no? si no me puedes decir ahorita y sabes que es algo que me importa tanto. Claro. ¿Por qué me dejas con esta angustia? Porque uh -huh. eso también aplica. Uh -huh. O sea, neta, la gente no lo sabe, pero estamos rodeados de estas personalidades. Uh -huh. Porque estamos rodeados de gente herida. Sí. Que eso no justifica que hieran a los demás. ¿Sabes? Claro. Un narcisista tiene herida de abandono, uh -huh. pero el 99% de la población tenemos herida de abandono y no andamos destruyéndole la vida a los demás. Sí. Entonces, son todo un paquetito. Ok. Son, son, son todo un paquetito estas personas muy peligrosas. Uh -huh. Yo me río ahorita porque pues ya lo pasé. Uh -huh. Pero son muy peligrosas. Si detectas que estás con uno así, tienes que buscar ayuda porque sola no vas a poder. Sí. Yo porque soy terapeuta y porque mi cuerpo me dijo Te bye. estuvo hablando fuerte. Y porque él me cortó. Uh -huh. Porque si él no me hubiera cortado, te juro que yo seguiría tal vez ahí, uh -huh. tal vez hubiera aguantado otros otros ocho meses o algo así. Si sí lo hubiera dejado porque uh -huh. mi cuerpo no podía más, uh -huh. yo ya me estaba enfermando. Uh -huh. Pero hubiera durado más tiempo. Sus antiguas víctimas duraron siete y diez años. Wow. En, y acabaron dre, drenadísimas. Uh -huh. Entonces busquen ayuda. No piensen que con el amor van a cambiar a nadie. Una persona que no tiene amor, no conoce el amor. Tu amor no lo va a valorar, por lo tanto, no lo claro. va a cambiar. No uh -huh. es un tema bien importante. Me da mucho gusto que lo estén abordando. Me da gusto que nuestra plática haya eh, migrado hacia ajá, este ajá. tema, porque podíamos hablar de cómo vivir, si te divorcias y cómo sí. retomar tu vida y no sé qué. Todo lo dice mi libro. Sí. Pero es muy diferente divorciarte de una persona normal que de un narcisista. Claro. Ahí sí vas a ver al, al demonio. No, no, y es importante que, que sí lo podamos ver y que toda la gente que nos ve y nos escucha empiece a analizar, ¿no? Sí, si, porque hay veces, como dices, que el cuerpo te habla, ¿no? Que Todo estás en una tiempo. relación donde te sientes como que te falta el aire, como que te sientes desgastado, como que, no sé, hay algo que te dice en tu cuerpo, algo no está bien. Sí. Y lo último que a lo mejor consideras es que sea tu pareja, probablemente, ¿no? Uh -huh. y, y hay que estar atentos o a estas señales. te culpas a ti. Sí. Piensas, no, pues eh, yo tengo ansiedad o, o es la menopausia o uh -huh. se me adelantó. <laughs> este, y no, realmente estás con un vampiro energético. Wow. Porque, ojo, todos los narcisistas son vampiros energéticos. Uh -huh. No todos los vampiros energéticos son narcisistas. Ok. ¿Okay? Hay gente muy quejumbrosa y... Ay, que es vampiro energético, porque te absorbe, pero no es una narcisista uh -huh. ni un narcisista. Uh -huh. Y otra, todos los eh, narcisistas son infieles, pero no todos los infieles son narcisistas. Ok. Ok, porque es un tema muy amplio, que sí. hay que leer mucho, hay que informarse mucho, y lo más triste de todo, no lo vas a saber explicar hasta que lo vivas. Ok. Pero mejor no intentes explicarlo, sí. evítalo. Sí, sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué mensaje final le podrías dejar a las personas que, que están ahorita ya cuestionándose? A ver, ¿estaré, no estaré? Este, o, o ya me di cuenta que sí. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a accionar para salirme de esto? Ajá. Pues, justo lo que acabas de decir, creo que mi mensaje más grande para las personas es: hazle caso a tu cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué? Nuestra mente nos va a decir muchas cosas. Las personas alrededor nos van a decir muchas cosas. El victimario nos va a decir incluso cosas que nos pueden retener. Te amo, voy sí. a cambiar mil cosas. Pero tu cuerpo no te va a engañar nunca. Si te sientes mal físicamente, si te está expulsando, o sea, tú estás cerca de esa persona y ya te sientes mal, sí. es tu cuerpo diciéndote: No quiero estar aquí, ya no puedo uh -huh. estar aquí. Uh -huh. Y lo que siempre digo es: Usa esta frase de muy bonito lo que dices, pero me quedo con lo que haces. Claro. Toda relación tóxica tiene palabras muy bonitas y actos que nunca concuerdan con ello. Uh -huh. Entonces, si sus actos no van de acuerdo con sus palabras y sus actos te lastiman, tú te vas. Wow, muy bien. Eh, para la gente, yo creo, yo sé que esto da para mucho muy más mucho, mucho. y tú tienes mucho material en tus, en tus redes y todo. y puedes compartir dónde la gente te puede claro buscar, que sí. seguir, etcétera. Tengo mi página de Facebook <laughs> que se llama Vive Reiki. Mi página hermana que se llama Ani con Y, A N de niño Y barrios oficial uh -huh. en Facebook, Instagram Ani barrios oficial. Uh -huh. También tengo otra página que se llama hombres tóxicos. Ok. Porque hablo de estos temas. Uh -huh. En YouTube estoy como Ani barrios oficial y en TikTok también estoy como. Ani Barrios oficial, en todos lados. Entonces, si te googlean Ani Barrios, aparece. Voy a aparecer ahí por todos lados. Muy bien, y ahí también pueden preguntar por tu libro, ¿no? Sí, vivir? mis libros los sí. pueden conseguir conmigo. Ahorita eh, mi primer libro, que es Notas Mentales, está agotado, pero tenemos Puedes Vivir sin él, que todavía tengo algunos ejemplares y se compra directamente conmigo. O me pueden mandar WhatsApp al 33 21 70 80 11. Otra vez, por si no le alcanzaron a sí. apuntar. Anótele, 33 21 70 80 11. Once. Muy bien, perfecto, Ani. Pues muchas gracias, muchas gracias, gracias por ti. todo lo que compartes. Y en alguna otra ocasión hablaremos de más temas que cuando tienes tú. Cuando quieras invitarme, si no. cuando quieras, yo aquí estoy. Está bien, padre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues con esto estamos ya terminando este episodio que estuvo intenso, interesante. Ya ahorita seguramente te estás haciendo todo un escaneo de tu vida, de tus relaciones, etcétera, para ver cómo anda la cosa. Pero bueno, eh, comparte este podcast si crees que le puede ser de utilidad a alguien si estás en spotify no olvides calificarlo eh, vea las estrellitas de preferencia con 5 y si estás en youtube no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario gracias infinitas gracias nos vemos en el siguiente episodio y no olvides que me encanta que estés aquí